Juan Carlos, gracias por estar con nosotros. ¿Qué hago? Digo que sí. Con lo que vos quieras. Sí, bueno, ayer se anunció el número de la pobreza, 25,7. Sí. Primera reflexión tuya. Importantísima reducción, importantísima reducción. Acuérdense ustedes que tanto en pobreza como en indigencia hay consideraciones estacionales, por lo cual hay que hacer la comparación. Segundo semestre del 2016, segundo semestre del 2017. ¿Sí? Vos tuviste en la parte de pobreza, en personas, una caída de 4,6 puntos porcentuales, cayó de 33 a 25,7, eso que acabo de decir, y en hogares, 3,6 puntos porcentuales, cayó de 21,5 a 17,9. Importantísimo. Después de decir eso, ahora decimos, queda mucho pobre, pero después, ¿sabe por qué digo esto? Porque desde que ayer se dio, se conoció la noticia, el espectáculo, por decirlo de alguna manera, que vos tenés en los medios de comunicación, es que no, y no, pero imagínese, señores, es un hecho que bajó y bajó fuerte. Después de eso, digamos, queda mucho. ¿A qué se debió? Esta es la otra cosa importante. Todos los datos que hemos visto en la última semana, referido al funcionamiento del nivel de actividad, empleo, etcétera, etcétera, te dicen que a lo largo de 2017 la cosa fue mejorando. Tuviste crecimiento del PBI, crecimiento del empleo formal e informal. Hace un par de días los diarios decían creció el empleo informal y también el formal. Quiere decir que creció todo, digamos así, el empleo. Y estoy convencido que fue mucho más recuperación del nivel de actividad económica y de empleo para explicar la pobreza que caída de la tasa de inflación. Porque yo comparo lo que pasó con la tasa de inflación segundo semestre del 2016, segundo semestre del 2017, no hubo caída. Así que fue este subproducto beneficioso de la recuperación. Ahora viene la próxima pregunta, ya la hago. Esto es la historia, porque esto tiene que ver con fines de 2017. ¿Cómo seguimos? Claro. Todos los datos parciales que hay, tanto de producción como de suspensiones, despidos, que yo cuento, dice esto afortunadamente por ahora ha seguido. Siempre queda la duda de si a la misma intensidad o no, pero afortunadamente continuó. Ahora, la gente te puede decir, bueno, no, pero lo que pasa es que ahora enero, febrero, marzo, con un 2,5 de promedio de inflación, sí, se acrecentó la pobreza. No estoy seguro, no estoy seguro. Déjame, ya vendrán los datos sobre el tema ese. Ahora vamos a hablar del tema de la inflación. Con la misma fuerza con que hay que decir bajó la pobreza, no está bajando la tasa de inflación. Yo escucho a veces que algunos funcionarios dicen la tasa de inflación está bajando, sí, y digo, no sé qué número miran, porque los números del INDEC, que no están cuestionados, y los números privados, lo mismo dicen, todos dicen lo mismo, que la tasa de inflación se mantiene. Cuando un funcionario te dice, si no fuera por la verdurita, si no fuera por la peineta, si no fuera por el, es que realmente no tenés nada. La tasa de inflación, lamentablemente, no está bajando y está muy por encima de la famosa pauta de 15% que nadie le da bolilla. Fíjate vos que los sindicatos, para quedar bien con el gobierno, se sacan la foto, dice 15%, cuando vuelve la letra chica es 15, más revisión, más raíz cuadrada, más sanguchito, más esto, más Wom, ayer estaba en 20 con una fórmula así como por la eso, vos, entonces llegaba a 20. El 15 es irrelevante, de la misma manera que el presupuesto para 2018 es irrelevante, ¿entendés? Si quieren hacer un debate, podemos hablar todo lo que los presupuestos que siempre son irrelevantes. Mirá, en 1964, breves semanas, yo tuve como profesor de finanzas públicas Cayetano Liceardo, un sabio. Este señor me metió en la sangre un concepto que es este. El presupuesto es una autorización de gastos y un pronóstico de ingresos. Entonces decía, la verdad que déficit no sé lo que es. ¿Qué quiere decir con esto? Un diputado, un senador, puede votar el número de maestros, el número de bomberos, el número de enfermeras, no puede votar el aumento previsto de la recaudación, no tiene dónde sacarlo. Entonces, vos tenés que hacer el presupuesto porque es parte del ritual, y la verdad que nunca le envidio a los funcionarios del Ministerio de Economía que tienen que decir qué creen que va a pasar con el PBI real, la tasa de interés, los salarios públicos, el tipo de cambio y no sé cuántas cosas más. Porque realmente ponen unos números. Si yo fuera diputado o senador, traen el proyecto, voto lo que venga y sigamos. Porque no tiene absoluto, no es un indicador de lo que va a pasar, digamos, ni cosa por el estilo. Esto se define, hace, cuando vos le preguntaba, ustedes le preguntaban al Tata, sí, por la elección del año que viene, si no sé qué va a pasar a fin de año. Bueno, yo te digo algo, no sé lo que va a pasar la semana que viene. Yo no conozco ninguna persona que hoy esté tomando decisiones prácticas en base a esa pauta del 15%. Si vamos al restaurante acá de la esquina y le decimos, mire, vamos a venir el 22 de octubre, de diciembre, a comer acá, ya le decimos lo que vamos a comprar
le decimos que lo vamos a pagar en ese momento, por favor, factúreme lo que hoy me cobraría, más el equivalente anual de 15%, nos saca corriendo, no lo acepta. Nadie lo acepta. Te quiero volver a tu pregunta inicial, que todavía no la contestaste, la que vos te hiciste cuando, después de leer estos números. ¿Qué se hizo para llegar a esto? Porque, a ver, lo primero que te digo. Está bien, pero mucho... Se reactivó la economía, se reactivó el empleo. Eso mucho fue lo que pasó. Mucho la inflación no bajó. Por eso digo. Entonces, a este ritmo, ¿esto se puede mantener? Dios sabe, Dios sabe. Para adelante Dios sabe, ¿entendés? No lo puedo hacer un problema. El Dios sabe, para un señor que tiene que venir desde Ohio a traer 500 millones de dólares, es medio complicado. Perdóname. El señor de Ohio no le da pelota ni a la señora Lagarde, que estuvo dos semanas diciendo estupideces acá, con todo respeto, ni a Davos, ni Endo, ni Harvard, ni el Papa Francisco, ni nada. Eso es entretenimiento para ustedes. No. Es una dramático lo que está diciendo. Este señor de Ohio sabe lo que está viendo, una oportunidad de negocio. Si la ve, viene para acá. Y si decide venir, le tengo que decir, bienvenido acá a la Argentina, y bancate el resto de los costos como somos el resto de los argentinos. Porque si para que el señor venga, me tengo que bajar los pantalones, dándole seguridad, crédito, esto, seguro, a mí no me queda nada. Él tiene que venir. Además tenemos que decir lo siguiente, el grueso de las inversiones lo hacemos los argentinos. Esto de estar pendiente, si el señor de Ohio decide venir, basta con eso. El grueso de las inversiones lo hacemos los argentinos. Ahora, el acto de inversión es un acto instrumental. Le digo a los pibes en la universidad, vos te compras un helado porque te gusta tomar helado y tenés plata, pero nadie se compra una heladería porque le gusta tomar helado, es una estupidez eso. O se compra una línea aérea porque le gusta andar en avión. ¿A quién se le ocurre eso? Una inversión es un acto instrumental, vos le tenés que ver la punta. Entonces, en la Argentina hay inversiones, que no es un boom de inversión, son dos cosas distintas. Viene un tipo de afuera y el litio, las energías renovables, no sé cuántas cosas. Y los locales siguen porque tienen empresas. La empresa es un continuo, todos los días hace cosas, entonces hay inversiones, porque siempre el pizzero siempre sabe lo que tiene que hacer. Ahora, ¿el motor entonces cuál es? ¿La inversión de afuera o la inversión nuestra? No, el motor es el ser humano, que se levanta todos los días a ver cómo lo encuentra la vuelta y toma decisiones. Y esas decisiones sumadas es después el PBI, el crecimiento sustentable, todas esas cosas que dicen mis colegas. La realidad es el ser humano moviéndose en pos de lo que es la lucha de la vida. Juan Carlos, ¿se le reprocha al gobierno no tomar medidas de cambio estructurales? El gobierno dice no, pero yo tengo que ganar las elecciones en el 2019, aplicamos el gradualismo. Viste que es una discusión permanente en los medios. ¿Cuál es tu posición con respecto a esto? Mira, a mí cuando viene un tipo de los cambios estructurales, las reformas integrales, salgo corriendo. ¿Viste cuando uno dice, hay que hacer una reforma? Ahora preguntarle al que viene atrás mío, que de esto sabe más, dice, ¿usted haría una reforma integral de la justicia? Espero que diga que no, porque no sabemos lo que pasa. El que está diciendo una reforma integral del sistema impositivo, no sabe de qué está hablando, ¿entendés? Ahora, el saber que importa es el saber específico. Vos, yo, cualquiera de nosotros que estamos de medio de comunicación, podemos hablar de lo que venga, sin saber qué estamos diciendo, ¿estamos de acuerdo? Emitimos sonido, que no es lo mismo que saber. Hay una técnica para hacer. Es fácil, muy bien. Digo, vos querés hablar del decreto simplificador, vos querés hablar de la reforma laboral, traete tipos que sepan, traete tipos idóneos. La mayoría de los debates que vos tenés en televisión son totalmente al cuete, porque están hablando de generalidad. Salvo los de este programa. Salvo los de este programa. Entonces, volvamos otra vez. Digo, hablemos de cosas concretas. ¿Qué querés cambiar en el plano laboral? ¿Cuáles son? Un ejemplo más sencillo. La igualación salarial del hombre y la mujer. Antes de ver cómo haría la ley y cosas por el estilo, yo digo, por favor, llama a un tipo que te explique a qué se debe la diferencia. El otro día en la Academia de Ciencias Económicas llamaba a Juan Luis Burr de Fiel. Digo, Juan Luis, vos que sabes esto, ¿me puedes explicar? ¿Y cuál es la conclusión a la que llama Juan Luis? Que la diferencia salarial pura es muy chiquitita. ¿Cómo se explica la diferencia de remuneraciones? Por diferencia de horas trabajadas. Que el problema está en acceso a los puestos. Ah, pero entonces quiere decir que si vos querés hacer una ley que sirva, primero entendé cuál es el problema, porque lo contrario, como decía mi finado viejo, el remedio es peor que la enfermedad. Y eso te lo digo en todos los ámbitos de la política económica. Bueno, para cerrar, ¿te sigue preocupando el endeudamiento de la Argentina? Sí. Primero porque una estrategia de deuda es siempre una estrategia endeble, siempre. Además de eso,
Mis amigos del sistema financiero, no es nada personal, pero son así. En el camino de ida te felicitan y un día bajan la cortina, sin avisarte en la noche a la mañana. Te dan sermones, dale que va, que se van. La historia argentina en materia de deuda es la historia de crisis muy larga, demora una década, muy profunda, muy costosa. Pero dice Sturzenegger, Duchovne, dicen, no nos preocupa esto. Sí, y yo me preocupo el doble. Entonces, yo transpiro cuando lo escucho decir, no me preocupa. Digo, a mí me preocupa que a vos no te preocupes. Y no me vengan con las cosas internacionales y dicen, porque Japón, porque Noruega, porque Carlomagno y no sé cuántas cosas más. Porque los argentinos tenemos una historia. En base a esa historia, tenemos un nivel de vulnerabilidad distinto a los otros países. Entonces, me preocupa en sí mismo. A caballo de lo cual, toda estrategia para hacer el endeudamiento siempre está a merced de que pase algo. ¿Qué quiero decir? Con el mayor de los respetos, el gordito Corea del Norte, viste que se juntó con el también robusto de China, porque están los dos preparando que van a hablar con Trump. Capaz que sale una genialidad, bajamos el arsenal nuclear, y no, o capaz que sale una barbaridad para, digamos, ir para el otro. No sabemos. Ahora, si vos estás a merced a ver qué se le ocurre a Europa, siempre estás a merced y que algo pase. Entonces digo, muchachos, bajemos los decibeles. Ahora, si yo no fuera economista, y 30 segundos, porque ustedes ya veo que con los ojitos ya me están por rajar y hacen bien, porque hay un problema de tiempo. Si yo no fuera economista, acá me voy y me aplauden, gracias. Como soy economista, digo, pongamos la cuestión del gasto y del déficit en el centro, porque el endeudamiento es un subproducto de eso. Pero para hacer eso, tenés que estar asustado. Yo no veo susto en la dirigencia, no solamente, no digo el presidente de la nación. ¿Y esto, este crecimiento y esta baja de la pobreza no conspiran contra eso? Puede que sí, pero lo que te quiero decir es, no lo veas como una cosa. Imagínate que yo agarre y te digo, hiciste esto porque te endeudaste. Ponele que te diga eso y te planteo ese tipo de desafío. Agarro y digo, muchachos, planteémoslo, pero para eso hay que tener suficiente susto. Juan Carlos, como siempre, muchas gracias. Nos vamos al encuentro de Juan Carlos Parodi. Realmente un orgullo para la Argentina, para la medicina de la Argentina. Y con él vamos a hablar de pobreza, de educación y del futuro de los chicos pobres en la Argentina.